Hola, buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Alicia Jerez. Hago parte de edX Educación por Excelencia y el objetivo de este espacio es hablar un poco más acerca de los diferentes destinos y programas que manejamos. Hoy se encuentra acompañándonos la vicerrectora académica del área andina. Mucho gusto, Vanessa. Gracias por este espacio. Bueno, buenos días para todos. De parte del Departamento de Idiomas les doy un caluroso saludo. Pues el día de hoy efectivamente quiero que aprovechen estos espacios. Recuerden que desde el Departamento de Idiomas y la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales buscamos que tengan unas experiencias distintas, diferenciadoras, y pues aprovechando el convenio que tenemos firmado con edX. La idea es que ustedes vean una posibilidad de aprender una lengua extranjera en otro país y que tengan esa experiencia de inmersión tan enriquecedora para el desarrollo de competencias interculturales. Entonces, a todos les doy la bienvenida y nuevamente te doy el paso, Alicia, perdón, para que puedas continuar con el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Efectivamente, con este convenio que tenemos y esta alianza, manejamos diferentes bonos de descuentos, manejamos diferentes promociones, inclusive en la que pueden aplicar. De hecho, yo quiero hacer una pequeña presentación para contarles un poco más acerca de quiénes somos nosotros y poder hablar un poco más acerca, pues, de los diferentes destinos y los diferentes programas que manejamos. Recuerden que pueden escribir en el chat todas las dudas, todas las preguntas que tengan para poder ir resolviendo todas las dudas a medida que avanzamos como tal en la presentación. También pueden dejar sus datos para tomar una asesoría personalizada. Y bueno, voy a compartir entonces la pantalla. Perfecto. Entonces, les cuento un poco más acerca de quiénes somos nosotros, quién es edX. Nosotros somos una empresa de consultoría y coaching educativo en el extranjero. Somos de hecho una multinacional, una empresa colombo-española fundada hace ya más de 10 años, ¿vale? Manejamos dos líneas de negocio actualmente, una enfocada hacia los programas de estudio de idiomas y la segunda enfocada hacia los programas de educación superior. Nuestro principal objetivo, buscamos facilitar a los estudiantes el acceso a la educación de alto nivel en el exterior y trabajamos todos los días para ello. Como les decía, somos una multinacional, no solamente estamos acá en Colombia, tenemos diferentes oficinas alrededor del mundo. Estamos en Centroamérica y México, en Costa Rica, El Salvador, en Guatemala. A nivel de Europa y Oceanía nos encontramos en Nueva Zelanda, en España y en Australia. A nivel de Colombia también manejamos diferentes sedes. Yo en este momento me encuentro en nuestra sede principal, en la ciudad de Bogotá, pero también estamos en Cali, en Medellín, en Barranquilla. Y a nivel de Sudamérica también nos encontramos en Ecuador, en Perú, Argentina y Brasil. Eso referente a nuestras oficinas. Para contarles un poquito más acerca de los principales destinos de estudio, manejamos más de 95 destinos que se resumen en 13 países diferentes. ¿Cuáles son estos destinos? ¿Cuáles son estos países que manejamos? Manejamos Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Malta, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Irlanda, Alemania, Italia, Francia, inclusive República Checa. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nos enfocamos en perfeccionar el inglés, asimismo el italiano, el francés, el alemán y también el checo. Como les decía, manejamos diferentes programas de estudio, no solamente enfocados en perfeccionar como tal el idioma, sino asimismo diplomados, certificaciones. Aquellas personas que están buscando algo más especializado, también manejamos programas de maestría. Nuestro equipo de trabajo está conformado por personas jóvenes que ya hemos tenido la experiencia de vivir, estudiar y trabajar en el exterior. Y básicamente es a través de nuestra experiencia que les vamos a brindar a ustedes, chicos, una asesoría. De hecho, en la siguiente slide se resume cuáles son estos servicios que nosotros vamos a poder ofrecerles.
todo inicia o todo parte desde el momento de la consultoría personalizada, que es el primer encuentro que tenemos con ustedes, que el objetivo es conocerlos, validar un poquito más acerca del perfil, cuál es ese proyecto de estudio que tienen en mente para poder entrar a revisar las diferentes opciones y poder llegar a la fase número 2, que es definir el destino y el programa que quieren estudiar. Una vez tenemos claro el destino y el programa que queremos estudiar, procedemos con la inscripción, hacemos toda la documentación para poder recibir carta de aceptación en el college e iniciar como tal hacia el trámite de la visa. En edX les vamos a brindar toda la asesoría en este trámite. De hecho, ustedes van a tener un asesor de procesos que va a estar acompañándolos y orientándolos en todo el tema del aplicativo de visa. Recuerden que, pues, dependiendo del destino, los requerimientos van a ser diferentes, ¿vale? Pero ustedes van a tener todo el acompañamiento y el objetivo es disminuir todos los riesgos de negación de la visa para que puedan, pues, desarrollar como tal el viaje, ¿de acuerdo? Una vez esa visa es aprobada, ¿cuál es el siguiente paso? Entrar a revisar todo lo relacionado con los servicios adicionales, que en este caso hace referencia a adquirir tiquetes, reservar alojamiento en caso de que sea necesario y el tema del seguro médico, que en algunos destinos resulta obligatorio para el aplicativo de la visa. Bueno, previo al viaje vamos a realizar también una charla final, que el objetivo es entregar algunos tips, consejos, para que ustedes puedan desarrollar un viaje 100% exitoso. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Vamos a revisar acá. Bueno, creo que no me muestra hasta el momento ninguna pregunta, pero pues vamos a avanzar entonces. Les cuento, chicos, que actualmente manejamos más de 200 convenios con instituciones y universidades reconocidas a nivel internacional. De hecho, pertenecemos al grupo de agencias ICEF y entregamos becas vigentes con convenios exclusivos a través del ICETEX. Estamos avalados y regulados ante el gobierno neozelandés, también ante el gobierno australiano. Aquí en Colombia estamos registrados ante la Cámara de Comercio, contamos con nuestro RUT y toda la documentación al día. Y también manejamos diferentes alianzas y convenios para aquellas personas que están buscando un plan de financiación en este proyecto de vida. Relacionado con el ICETEX, con SUFI, con Banco Pichincha, con Fincomercio, con el Fondo Nacional del Ahorro, en dado caso de que estén buscando, pues, ese plan de financiación, como les comentaba. Estos son algunos de los principales destinos de estudio, algunas de las principales escuelas que manejamos como tal en el exterior y universidades, por supuesto. Este es un tema de proyección, chicos. Todo inicia o todo parte desde la preparación del idioma, que realmente es el primer paso que ustedes tienen que dar. Y no en todos los destinos vamos a tener la oportunidad de poder estudiar y trabajar. Eso ya, digamos que lo podemos revisar ahorita más adelante. Una vez obtenemos como tal el inglés o perfeccionamos ese nivel de inglés, podemos acceder a educación superior o bien sea una certificación, un diplomado, dependiendo de la proyección de cada uno de ustedes. Inclusive podríamos llegar a hablar de temas migratorios por ruta académica, pero estamos hablando, pues, un tema a futuro, una proyección a unos 5 años, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente la invitación es que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en los diferentes canales, estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en el canal de YouTube. Y más allá de seguirnos es porque sé que van a encontrar información muy valiosa que les va a aportar, pues, en todo este proceso para poder definir el destino, para poder validar los diferentes requisitos. Inclusive manejamos charlas, webinars directamente con las instituciones, donde de pronto esto les puede ayudar mucho a tomar como tal la decisión. Entonces, ahora sí voy a dejar de compartir un momento la pantalla para poder entrar a revisar bien qué dudas o preguntas tenemos hasta el momento.
Bueno, nos saluda Juan Bedoya y nos pregunta qué significa híbridos. Nosotros manejamos programas híbridos y esto hace referencia a que ustedes podrían tomar un programa online y también un programa presencial. Es decir, una parte del programa podría ser online y terminar de estudiar de forma presencial. Bueno, Jenny Pulido nos pregunta qué costos manejamos. Los costos varían, Jenny, dependiendo del programa al que quieras aplicar, si es un programa de estudio de inglés o qué tipo de programa, si ya es una maestría o bueno, algo más especializado, y el tiempo de duración, por supuesto, si es un programa de 3, 4, 5 meses, también va a variar dependiendo del destino, entonces son muchos factores. Te recomiendo, Jenny, que nos puedas dejar tus datos para poder brindarte una asesoría personalizada y poder pues entrar a revisar y cotizar los diferentes destinos que tienes en mente. Jessica Ramos también nos hace una pregunta y es, en caso de negación de visa, ¿por algún motivo hay devolución de dinero? Ustedes no van a perder su dinero, nosotros en EDEX manejamos diferentes opciones para que si llega a suceder el tema de negación de visa, pues ustedes pues cuenten como tal con el dinero invertido. La mejor opción o lo que yo les puedo recomendar es hacer cambio de destino. ¿Por qué? Porque la inversión realizada obviamente va a tener un costo de giro internacional, hay un porcentaje también que los colleges toman como registro y demás, entonces para no tener ningún porcentaje de pérdida, el objetivo es que ustedes puedan hacer cambio de destino en caso de negación de visa o inclusive pueden ceder su cupo a otra persona, a un tercero. Claudia Mariño también nos saluda y nos dice, por favor, el precio total y qué incluye. Gracias. Bueno, como les decía, el precio realmente va a variar dependiendo del destino, de la duración del programa, inclusive la ciudad que deseen elegir. Entonces, yo te recomiendo, Claudia, también, por favor, compártenos tus datos. De hecho, en el chat, chicos, les voy a ir dejando mi número de contacto para que ustedes puedan también escribirme personalmente, podamos agendar una asesoría, si quieren venir directamente a la oficina y conocernos personalmente, excelente, ¿vale? Entonces les voy a dejar mi correo electrónico también, si les queda más fácil escribirme al correo electrónico, voy a estar súper atenta para poder ayudarlos y brindarles una consultoría personalizada. Recuerden que con la alianza que tenemos hay diferentes bonos de descuento a los que ustedes pueden aplicar. Nosotros también tenemos algo adicional propio de EDEX, que es una plataforma en línea que manejamos exclusivamente en este convenio para que ustedes se puedan preparar, puedan tener unas mejores bases y puedan aprovechar ese intercambio que van a realizar. Entonces, aquí les estoy dejando mi correo electrónico. Y también les copio mi número de contacto. Bueno, vamos a ver qué otras preguntas podemos ir resolviendo. Bueno, todo lo relacionado con precios, chicos, realmente es necesario que dejen sus datos porque lo que les mencionaba varía mucho dependiendo del destino, duración y demás. Entonces, lo mejor sí es tomar una asesoría personalizada para poder brindarles el tema de los precios. Bueno, ¿qué tipo de plan de becas o beneficios manejan? Manejamos unos bonos de descuentos a través de esta alianza que tenemos con el área andina. Y otro tipo de beneficio, no solamente pues lo relacionado con el bono, sino esta plataforma que les menciono, que es propia de EDEX, inclusive para las personas que están acá en Bogotá pueden tomar clases de inglés presenciales para prepararse para su curso de idiomas. Entonces, pues esto también es una ventaja buenísima, de hecho, porque la gran mayoría quieren estudiar y trabajar y es súper importante que si estamos mentalizados a trabajar también en el destino, podamos al menos mantener una conversación.
¿Tienen programas que también sean solo online? Sí, manejamos programas 100% online, entonces también te invito, Laura Marín, que nos dejes tus datos para poder validar qué tipo de programa es el que estás buscando y poder hacer una cotización para ti. Bueno, preguntan mucho relacionado con los precios. De verdad, chicos, los invito a que nos puedan dejar los datos o me puedan escribir. Yo ya les compartí mi correo electrónico en el chat. También les dejé mi número de contacto. Se los puedo volver a compartir por acá para que ustedes lo puedan anotar y puedan escribirme directamente. Yo con muchísimo gusto les voy a brindar una asesoría personalizada. Como les digo, los puedo invitar a nuestra oficina. En este momento nos encontramos sobre la carrera 11 con 82, justo al lado del Centro Comercial Andino, y son súper bienvenidos. El tema sería poder agendar una cita para poder brindarles una asesoría personalizada. Entonces, todo el tema relacionado de precios, por favor, regálenos sus datos para ponernos en contacto con ustedes. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Qué otras dudas de pronto tenemos por acá? Bueno, acá veo una pregunta chévere y es, ¿qué destino no requiere visa para estudiar inglés? Bueno, nosotros en Malta, los colombianos no necesitamos aplicar a una visa de estudios, podemos viajar simplemente con nuestro pasaporte y lo que hacemos para un curso superior a 3 meses es hacer una extensión de visado y una solicitud y licencia de permiso de trabajo. Entonces, si están buscando un destino que sea lo más rápido viajar, Malta es una excelente opción porque, como les menciono, no necesitan hacer un trámite de visa, simplemente con el pasaporte pueden viajar y si van para un curso superior a 3 meses, van a poder hacer extensión de visado directamente en Malta y si quieren trabajar, pues hacen la solicitud del permiso de trabajo. Nosotros los vamos a orientar en todo el trámite, de hecho, junto con los diferentes colleges van a poder recibir una orientación académica también para todo el trámite de extensión de visa y demás. Vamos a ver qué otra pregunta tienen por acá. Nos preguntan ustedes como intermediarios qué costo manejan a Canadá. Nosotros realmente no les vamos a cobrar por la asesoría, tampoco cobramos por el proceso de visado. O sea, realmente, chicos, lo que yo les mencionaba en nuestra asesoría, ustedes pagan por el programa de estudios y nosotros lo acompañamos a ustedes en todo el proceso. No hay un costo adicional que tienen que asumir ustedes. De hecho, pues con la alianza que tenemos con el área andina, pues ustedes tienen beneficios adicionales, que son estos bonos de descuento. Bueno. ¿En el programa existe la rama de estudiar y trabajar? Sí, ustedes van a poder aplicar a diferentes opciones en las que van a poder estudiar y trabajar. ¿Y eso de qué depende? Depende del destino. Cada destino, cada país establece unos requerimientos diferentes. En este momento, Australia, Malta, Dubái, Irlanda y República Checa son opciones que nos permiten hacer un programa de estudio y al mismo tiempo poder trabajar con una visa de estudiante. Dependiendo del destino, vamos a tener una cierta, digamos que un número de horas permitido para poder trabajar. Vamos a ver qué otra pregunta vemos por acá. Bueno, veo que muchos han dejado sus datos. Ya, pues en la menor brevedad del tiempo nos pondremos en contacto con ustedes para brindarles una mejor asesoría.
Chicos, para los programas de idiomas, normalmente si nos queremos enfocar en el inglés, no es necesario demostrar un nivel, ¿de acuerdo? Ustedes pueden tener un nivel principiante y poder realizar como tal sus estudios en el exterior sin tener esas bases. Yo normalmente enfatizo mucho en el tema de poder tener un nivel, al menos en el que te puedas defender o conversar, es porque la gran mayoría de nosotros queremos estudiar y al mismo tiempo poder trabajar. Entonces, se complica un poco si nos vamos a otro destino donde no sabemos desenvolvernos en su lengua. Entonces, por eso es que yo enfatizo mucho en poder pues mejorar esas bases para que ustedes puedan vivir una mejor experiencia. Pero no es obligatorio contar con un nivel de inglés para poder desarrollar el programa si nos estamos enfocando en la parte de idiomas, ¿no? Porque si ya queremos hacer un diplomado, una certificación, ahí sí tendremos que demostrar que contamos con un nivel de inglés. También nos hacen una pregunta acá de si viajo a Italia y quiero estudiar el italiano, ¿necesito el inglés? No, no necesitas el inglés para estudiar italiano. Normalmente, dentro de los destinos, Alemania sí nos exige un nivel de alemán, que en este caso es ya llegar a un nivel B2 para poder aplicar a la visa y poder desarrollar el intercambio. Pero para inglés no necesitan como tal ese nivel, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué otro tipo de preguntas vemos por acá. Nuestras redes sociales, estamos en Instagram como edX Education Group, también nos encuentran en Facebook, en LinkedIn y en el canal de YouTube, edX Education Group. Vale, no sé si no han podido ver mi correo y mi contacto, los voy a escribir nuevamente porque veo que muchos me preguntan nuevamente por el correo. Y les voy a dejar también mi número de contacto, por favor, para que me puedan escribir también. Igual todos los que ya han dejado los datos, por supuesto, nos vamos a poner en contacto con ustedes. Bueno, vamos a ver qué otras preguntas vemos por acá. Oh, creo que mis datos no estaban apareciendo. Es lo que me confirman. Chicos, les voy a... Mi número es 304-627-1832, pero lo voy a escribir nuevamente. Y porfa, me confirman si ya están visualizando los datos. Creo que ahora sí, chicos. Ay, gracias, tía. Ya me confirman que ya pudieron ver mi número 304-627-1832 y mi correo es ajerez@edudex.com. Entonces ya saben que me pueden escribir. A los chicos que ya han dejado sus datos, yo me pondré en contacto con ellos para poder brindarles una mejor asesoría. Vamos a ver qué otro tipo de dudas vemos por acá. No sé qué otras preguntas. ¿Cómo se maneja el tema de la visa si soy menor de edad? Dependiendo del destino, hay diferentes requerimientos, pero siendo menor de edad pueden aplicar a un curso de idiomas en Canadá, en Estados Unidos, en Australia. Ya tendríamos que entrar a revisar pues el tema más específico. Obviamente deben tener un patrocinador, sus papás deben ser sus sponsors, las personas que los apadrinen, y es básicamente eso, no es complicado. ¿La edad es algún impedimento? No, realmente la edad no es un impedimento. Podemos
entrar a revisar el perfil, la mejor opción. Nosotros siempre vamos a tomar esa asesoría personalizada para poder, digamos que encontrar la mejor opción, para disminuir los riesgos a la hora de aplicar como tal a la visa y que ustedes puedan desarrollar un viaje 100% exitoso. A ver, chicos, ¿qué otras dudas vemos? Bueno, creo que hasta el momento esas son como todas las dudas. Yo veo que muchos ya han dejado sus datos. Entonces, pues la invitación es esa, a que nos dejen, nos compartan sus datos para poder brindarles una asesoría personalizada. Vivo en Francia y me gustaría hacer una maestría acá. Sí, manejamos programas también en Francia. Escríbenos tus datos, porfa, Juliet. No es solo para estudiantes activos, egresados también. Entonces, no hay problema, regálanos tus datos para brindarte una mejor asesoría. Tengo visa americana hasta octubre. Imagino que tu visa es una visa de turista. En este momento podemos aplicar a un curso. Recuerda que con visa de turista lo máximo que podemos estudiar son 3 meses y no más de 15 horas a la semana. Entonces, Lina, contáctanos y te vamos a brindar toda la asesoría de cuáles son esos cursos que puedes aplicar en los Estados Unidos. Perfecto. Creo que esas son todas las preguntas. El tema del hospedaje, que veo que por ahí también nos preguntaron, chicos, nosotros manejamos con los diferentes convenios también opciones de hospedaje. Entonces, ustedes pueden tomar una opción de homestay, que es vivir con una familia directamente del destino, poder compartir con ellos su cultura y demás. O pueden también tomar opción de residencia, eso va a depender pues del college en el que estemos aplicando, pero está la opción del alojamiento, que no resulta obligatorio para aquellas personas que de pronto ya tienen un amigo o un familiar en el destino, no se ven obligados a tomar el tema del alojamiento, pero nosotros también podemos brindarles diferentes opciones de alojamiento, inclusive de forma independiente se puede mirar también. Lina Amaya, yo estoy en Estados Unidos, en Nueva York, y me gustaría tomar un curso de inglés presencial. Por supuesto, Lina, por favor, compártenos tus datos. Manejamos Nueva York y Estados Unidos como destino, entonces, por favor, escríbenos. ¿Para qué fechas tienen pronosticado iniciar los intercambios, chicos? Todos los lunes de todo el año inician clases, entonces realmente va a depender de cuál es el destino que quieran aplicar, cuánto puede tardar como tal el tema del visado, que es básicamente una de las cosas que debemos contemplar dentro de los tiempos. Recuerden que esto es un proceso, entonces ustedes inician tomando la asesoría, definen el destino, cuando ya tienen claro el destino, proceden con la inscripción, hacen el pago inicial, los matriculamos directamente al college para que apliquen a las cartas de aceptación. Luego le asignamos a ustedes el asesor de procesos para que inicien el trámite de la visa. Recuerden que para poder viajar deben tener cubierto la totalidad del curso. Y una vez nos presentamos a la embajada y la visa es aprobada, es comprar tiquetes y viajar. Entonces, los tiempos van a variar dependiendo del destino y dependiendo de la respuesta de la embajada. El curso es por un tiempo estimado, eso depende también del destino, por lo menos en Australia nos exigen que como mínimo realicemos un curso de 20 semanas, lo que refiere a 5 meses, porque realmente no vale la pena, digamos, que invertir en un curso presencial en un país como Australia, donde tenemos que aplicar una visa y hacer todo un proceso e ir por menos de 5 meses. No tiene mucho sentido. Nosotros recomendamos que mínimo sean 6, igual va a depender también
la proyección que tiene la persona al nivel actual de inglés. Una de las ventajas que tiene Australia es que ustedes pueden extender su visa estando directamente en Australia sin tener que devolverse o regresar a Colombia. Entonces, inicialmente pueden comenzar con un curso de 6 meses. Si ven que quieren extender por 6 meses más o un año, van a poder hacerlo. Inclusive extender hacia un programa superior o una certificación o un diplomado. Bueno, yo veo muchos números de contacto, súper chicos. Nos preguntan también que por el tema que se está viviendo actualmente a Rusia, que si no hay algún problema de intercambios a Europa, en el momento no tenemos ningún inconveniente. Los chicos se encuentran viajando sin ningún problema, entonces por el momento no tenemos por qué, digamos que, preocuparnos por el tema. Entonces no ha habido ningún inconveniente, no se ha presentado ningún inconveniente. ¿La extensión de tiempo en Malta tiene algún precio? Sí, la extensión de visado en Malta tiene un costo de 66 euros. Entonces, sí. Alicia, ¿qué destinos dentro de Estados Unidos tienen disponibles? Manejamos diferentes opciones en Estados Unidos. Ya es que nos mencionen cuál es el estado de preferencia o cuál es la ciudad en la que quieren enfocarse. Normalmente, pues ciudades principales, pero manejamos diferentes estados. Entonces, déjanos tus datos, porfa, Kevin, para poder contactarte. Bueno, yo no sé si hay más dudas o ya todos dejaron también sus datos para que me confirmen, porque yo creería que pues por ahora esa sería toda la información. El objetivo es poder brindarles una asesoría personalizada a cada una de las personas que dejaron sus datos. Si es posible agendar también una cita, bien sea virtual o presencial, y poder pues hablar de la parte económica, que veo que se repetía mucho el tema de los costos, cuánto vale. Entonces, pues el objetivo es poder brindarles una asesoría personalizada para poder hablar de la parte económica y entrar a revisar con cada uno el tema de la duración, el destino, bueno, todo lo relacionado a la parte económica. Bueno, creo que hay más mensajitos por acá. Digamos que nosotros en las redes sociales sí tenemos diferentes destinos a los que pueden aplicar, pero ya para hablar de la parte económica, chicos, sí es necesario tomar la asesoría. ¿Sí? En muchas de las promociones, pues las van a ver reflejadas también en nuestras redes sociales. Pero yo creo que lo mejor es tomar la asesoría personalizada. Ese es el primer pasito que ustedes dan hacia ese proyecto de estudio que tienen en mente. Entonces, por favor, o si bien me escribes o nos dejas tus datos para poder ponernos en contacto, porfa. Bueno, entonces yo creo que por ahora vamos a dar terminada este espacio. Creo que ya pues resolvimos la gran mayoría de las dudas. Estamos pendientes con todos los datos que nos han dejado como tal en el chat. Y la idea es ponernos en contacto con ustedes lo más pronto posible. Gracias a todos por este espacio. Gracias a todos por conectarse y estamos en contacto.
Gracias.